Estuvimos dos fines de semana ausentes junto con mi esposita. Y nos bendice saber que, que Dios no pasa por si el pastor está o no está en la iglesia o presente. Escuchamos prédicas de Roberto, de mi hijo, de Gerardito, de Caldito el domingo pasado, de Ruth. Y eso me bendice tanto porque... Esta no es una comunidad centrada en una persona. Es una comunidad centrada en Cristo. Y cuando está centrada en Cristo, los dones y las habilidades vienen repartidas conforme el Espíritu Santo lo ha hecho. Así que tener esta diversidad de personas que han enseñado la palabra es una alegría enorme. Fuimos con mi esposita a varios trámites en Viña del Mar. Y también a una conferencia que la Iglesia Viña en Chile organizó. Pero tuvimos un, un, un problema inesperado, eh, doloroso, impensado. El día jueves en la mañana nos enteramos de que una hija, la hija menor de una familia pastoral de la Viña, había fallecido, ella se suicidó, se quitó la vida. Así que... Preparar esta palabra no es fácil, pero no podemos taparnos nuestros ojos o taparnos nuestros oídos frente a algo así. Una situación en extremo grave. Los detalles de cómo se suicidó no se los voy a compartir porque son demasiado crudos. Pero hay algo, queridos, que nosotros no podemos soslayar. No podemos mirarlo a la ligera, no podemos hacer vista gorda. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista. Si alguien piensa que la realidad o la sociedad simplemente se puede resumir en nuestras relaciones afectivas o laborales, o nos levantamos la mañana y nos lavamos los dientes. Eh, o tomamos desayuno, nos vamos a la pega, volvemos y así pasan los días y pasan los años y, y pensamos que eso es todo, no es todo porque vivimos en un mundo espiritualmente antagonista Vivimos en, una, en un mundo donde, en una sociedad donde con nombre y apellido Satanás, el diablo Ha venido para hurtar, para matar y para destruir Tú puedes, puedes robarnos, pero podemos recuperar lo robado. Puede destruir algo, pero podemos reconstruir lo que nos destruyó. Pero ¿cómo recuperamos la vida de alguien que se suicidó? Se mató. Sí, claro. Vivimos en una sociedad compleja en este tiempo. Pero esto ha sucedido desde siempre, no solamente ahora. Así que fue tremendamente impactante para nosotros con Verónica, tener que ir al velorio y estar con sus papás y ver y estar en el, en el funeral y luego ver cómo, cómo una situación tan extremadamente grave... Ah, nos hizo replantearnos. Estamos haciendo bien las cosas aquí en la viña de Puerto Montt. El suicidio es una solución definitiva a un problema que era temporal. Para aquellos que creemos en Dios, tenemos una solución concreta y real para alguien que pueda estar pensando seriamente en quitarse la vida. En esos días que estuvimos en Santiago, una pastora amiga nuestra del norte nos comentaba que tenía que ir urgente a la casa de una familia que recién había llegado a la viña, porque habían llegado sus padres justos al momento en que su hijo se había colgado en la casa. Llegaron cuando el niño estaba teniendo sus convulsiones, colgado de una viga en su casa. La pregunta es, ¿qué haremos? ¿Vamos a tener ojos para ver y oídos para oír o vamos a cerrar nuestros ojos y cerrar nuestros oídos y hacernos los lesos? Dicho antiguo que significa no estar ni ahí con lo que está pasando. ¿Qué hacemos? Me gustó mucho escuchar a Roberto enseñar sobre mirar las cosas de arriba para entender los tiempos. Geredito enseñó en mi hijo el antepasado sobre ser firmes y radicales, un mensaje de reino. Carlitos enseñó sobre mayordomía y nuestra responsabilidad con la entrega de los dones con que Dios nos ha dotado. Y Ruthie, esposa de Jardía Quebec, que hoy día no pueden venir porque están todos con COVID, tengo entendido. Pero todo fuera peligro. ¿ya? Y ella afianzó la enseñanza de Carlos. ¿Cómo tomamos nosotros la palabra? ¿Cómo interpretamos cuando alguien se para acá adelante y enseña una palabra inspirada en la Biblia? ¿Qué, qué validez le damos a las enseñanzas que, que Jesús nos entregó? ¿Cómo abordamos la verdad de la palabra y mi contingencia? ¿Cómo vinculo lo que Dios dice respecto de lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo vinculo lo que Dios dice de lo que yo estoy pensando? ¿Cómo vinculo lo que Dios dice de lo que la sociedad en la cual estamos... Está gritándonos a nuestros oídos. ¿Cómo vinculo las palabras de Dios contra esta normalización de cosas? Que todo es normal, es, es entendible. ¿Cómo logramos conectar esto? Cuando Carlito enseñó el domingo pasado, me encantó su prédica y, y él ocupó un texto que me encantó mucho. O, o yo me acordé de este texto, no sé si Carlito lo, lo tomó, pero yo me acordé de este texto mientras él predicaba. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y, llenó de alegría, y lleno de alegría, fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de, de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y Verónica cuando predicó de esto hace algunos meses atrás, ella dio un ejemplo muy práctico, que es como entender que este hombre que encontró un tesoro, encontró perlas, encontró todo lo que anhelaba, encontró en ese tesoro y esas perlas todo lo que necesitaba para su vida. Él encontró ahí todo, absolutamente todo, no había nada. Juntó dinero, se consiguió plata para comprar el campo, fue y, y entregó todo a cambio de comprar esa perla preciosa. Tanto el tesoro como la perla representan a Cristo. Entonces cuando, y ella hizo un ejemplo práctico, Verónica, cuando este hombre encuentra la perla detrás de un mostrador, va a donde el hombre que vende la perla le dice, Señor, le dice, esa perla tan hermosa, tan grande, ¿cuánto vale? Y el vendedor le dice, no, esta perla vale mucho, pero mucho, mucho dinero. No, pero yo tengo mucho dinero, yo le compro la perla. No, no, pero es que esta perla vale demasiado dinero. Usted no tendría como para comprar esta perla. No, si yo tengo plata. Yo voy a la viña. Ah, de Puerto Montt. Amén o no amén. A ver, a ver, a ver. Sí. Amén, amén, amén. No, yo, yo ¿qué, ¿qué cosa tiene? No, yo tengo una empresa. Oiga, le paso a la empresa a cargo de la perla. Sí, pero aún así le falta. ¿Qué más tiene? No, yo tengo trabajadores que trabajan en la empresa. Se los paso a cargo de la perla. No, no es suficiente. ¿Qué más tiene? Bueno, no sé, tengo un par de propiedades por ahí por, por, por piedra azul. No sé quién tiene propiedades de piedra azul. El señor me está hablando que tiene que traer las propiedades. No, no, no. no, no. Un par de propiedades, las, las propiedades me sirven, pero no es suficiente. Oye, ¿y qué más tiene? Bueno, en realidad tengo una casa ahí en chamisa. La casa también. Pero, pero ya no te la propiedad, no te los autos, no te la... todo lo que tengo, ¿qué más? Pero ¿tiene algo más para la perla? Bueno, tengo, tengo una familia, pero no me, no me va a tocar mi familia, no. su familia también, si quiere la perla. Bueno, ya, aquí está mi auto, mis propiedades, mi empresa y también aquí tiene mi familia. Ahora pásame la perla, no te tengo suficiente. ¿Tiene hijos? Sí, pero no se quiere quedar con mis, sus hijos también. ¿Tiene nietos? No, pero por favor, ¿cómo ¿me va a quitar mi nieto? ¿Usted quiere la perla o no la quiere? ¿Sí o no? No, yo quiero la perla. Bueno, también sus hijos, sus nietos, su casa, todo. Entonces, cuando ya le entregó todo, el hombre, el, el comprador le dice, ahora pásame la perla, no te dé, no suficiente. Pero si ya le pasé todo, ¿qué más quiere para que me pase la perla? Su vida. O sea, si yo le entrego mi vida, ¿usted me pasa la perla? Sí. Ok, acá tiene usted mi vida. Pero ya no me quedan, ¿me voy a la perla? Sí, se puede a la perla, ningún problema. Y junto con la perla, lléguese su empresa, ese su casa, es su familia, ese sus hijos, es incluso su vida. Porque todo lo que usted me entregó a cargo de la perla ahora es mío y yo se lo devuelvo para que lo cuide, para que lo administre. Amén. ¿Está escuchando? Mayordomía. Pero también le dice la vida: la vida no nos pertenece a nosotros. Todo este hombre le entregó a cambio, le entregó todo lo que tenía. ¿Qué significa eso? Significa que al entregarlo todo por causa de Cristo, nada es mío, todo es de Él. El día en que yo recibí a Jesús en mi corazón, lo hice Señor de mi vida. Él era dueño de mi vida, dueño de mi vida, dueño de mi vida. Yo ya no me mandaba solo, yo ya no hacía lo que quería, ya no solo administraba la pinta mía, sino que todo lo que yo tenía le pertenecía a Él. Era como esa perla de gran precio que encontró aquel hombre que fue y vendió todo lo que tenía para comprar la perla. Todo. La perla significa Cristo. Y todo lo que entregamos es todo lo que Dios nos ha dado. La palabra del campo de la perla la podemos entender como entregarlo todo para conseguir la perla o el campo. Todo, negocio, familia, hijos, hasta llegar a la vida misma. A esto le llamamos mayordomía. Mayordomía significa nada nos pertenece, que todo es de Él, pero nos lo devuelve para administrarlo conforme su palabra, incluso nuestra vida. ¿Está escuchando, verdad? Pablo decía en su carta a los Filipenses: Por él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura a fin de ganar a Cristo y encontrarme unida a Él. Lo he perdido todo a fin de encontrarme con Cristo. Lo he perdido todo a fin de encontrarme unido a Él. Lo he perdido todo a fin de encontrarme unido a Él, ganar a Cristo. Y dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, porque Él había cumplido con la ley en gran medida. Yo no quiero esa justicia que merezco, porque yo cumplo con la ley. Yo no quiero esa justicia. Yo quiero aquella que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. El justo por su fe vivirá. Yo quiero esa justicia, la justicia de Cristo, esa justicia que tiene que ver con la gracia. Yo quiero aquella justicia. Yo por causa de Cristo lo he perdido todo, con el único objeto, con el único motivo de encontrarme unido, pegado a él. Otra versión dice y encontrar y ser hallado en él. Si en algún lugar donde me voy a encontrar que sea en Cristo, porque todo le pertenece a él. Más adelante Pablo dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Mayordomía es todo de Cristo y nada es mío, incluso mi vida en toda su expresión, amén o no amén. También mayordomía es estar consciente que nuestro adversario, el diablo, anda buscando como león a alguien a quien devorar. Y le cité ese versículo hace un rato atrás. Yo soy la puerta, dijo el Señor. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. Y enseguida agrega: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y mayordomía es tener claro, mis queridos, que el enemigo, nuestro común enemigo, el diablo, anda buscando a quien mate, a quien pueda destruir y a quien pueda robarle. Y tenemos que estar conscientes que esa es una realidad. No estamos jugando a ser cristianos, estamos viviendo una realidad. Vivimos en un mundo espiritualmente antagonista y la mayordomía tiene mucho que ver con entender los tiempos y saber hacer las cosas conforme la palabra de Dios. Cuando Jesús habla, él dice: Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta que soy yo será salvo. Cuando nosotros entramos a través de la puerta que es Cristo, dejamos de ser de nosotros mismos. Aún así, Jesús establece: el ladrón viene más, no viene más que a matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida, una vida en abundancia. Entonces, mayordomía tiene que ver con entender que vivimos en un mundo espiritualmente antagonista, que hemos entrado por la puerta que es Cristo para recibir esa vida abundante que nos da. Una vida abundante que nos permite movernos en entera libertad bajo la gracia, amén o no amén. Una vida abundante donde nada nos faltará. Una vida abundante donde Él vino a ser para nosotros nuestra fuente en todas las áreas de nuestra vida. Pero el diablo vino a robar. Lo robado se puede recuperar. Vino a destruir. Lo destruido se puede reconstruir. Pero vino también a matar. Vino a quitarnos la vida. Lo muerto no puede volver a la vida. Satanás no viene a jugar. Viene a matar, viene a matar, viene a asesinar, viene a terminar con la vida. Las grandes preguntas para esta reflexión son, ¿cómo ayudamos a nuestra juventud hoy? Porque muchos jóvenes se quitan la vida. ¿Qué herramientas tenemos para enfrentar la vida en este presente mundo malo? ¿Cómo podemos ayudar a los padres en los conflictos profundos que tienen sus hijos? Hijos quebrantados. Porque para que un joven elija terminar con su vida es porque está quebrantado, porque está quebrado emocionalmente. Porque está pidiendo ayuda a gritos, quebrantados en su autoestima, en su valor como persona, en su identidad sexual, en sus inestabilidades emocionales, en su intolerancia al fracaso o a la frustración. ¿Cómo podemos socorrer a nuestros hijos que están viviendo un momento de profundo conflicto interior? El día del funeral se leyó una carta de sus pastores principales de esta joven que no estaban en Chile. Y en la carta ellos describían que habían hecho todo lo posible para ayudarla. Habían hecho todo lo posible. Que habían agotado todos los recursos. Pero quizás hubo uno en particular que no, que no se usó. Porque ella decidió terminar con su vida. Entonces ahí viene este texto: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es probable que se hizo todo lo que había que hacer. Yo no puedo hacer un juicio de valor sobre eso. Y tampoco, mis queridos. Con todo mi amor les digo esto, tampoco no voy a predicar esto porque esto le pasó a una familia en Santiago y ellos verán seguramente este video. Es que si nosotros no sacamos una lección de esto, si nosotros no nos detenemos y evaluamos qué está pasando con nuestra familia, qué está pasando con nuestros hijos, qué está pasando con nuestros papás. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Si nosotros no nos detenemos, si, si, esto no, si, si esto no nos causa nada, es porque somos insensibles a una realidad que ocurre todos los días en este país. ¿Con qué limpiará el joven su camino? No habla de un viejo, habla de un joven. ¿Con qué limpiará un joven su camino? ¿Con qué va a sacar las piedras de su vida un joven? Cómo un joven va a sacar los obstáculos que detienen su pensamiento. Cómo un joven va a ser capaz de, de limpiar su vida. Cómo un joven en su soledad, en su conflicto interior, en su angustia, en su desesperación. Cómo un joven va a limpiar su peregrinaje. Cómo va a ser para, para romper o quitar todo aquello que está causando tanto dolor en su corazón. Y la palabra lo dice. ¿Con qué con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Escuché una predicación de un joven, y se los voy a decir, no voy a decir el nombre del joven, escuché la predicación de un joven en la conferencia. Citó un texto, un miserable texto bíblico, un miserable texto bíblico, dos líneas. Y habló 45 minutos de puras cuestiones con emociones, con impresiones, con sensaciones, con ideas, con percepciones, nada de palabra. Perdónenme, hijos preciosos, pero, pero me enoja porque la palabra es la palabra, no hay nada. Podemos ser los, los bacanes para la música de adoración, podemos ser los. Aquí venimos los de la viña, buena onda, loco, ¿cómo estás? Eh? Podemos sentirnos tremendamente orgullosos porque nosotros no usamos corbata, las mujeres no usan faldas, usan pantalones y estamos a la moda, que sí, que chay, o sea, buena onda, loco, paz, el Señor te ama. Pero si no tenemos palabra, no nos sirve absolutamente de nada. La única manera que tiene un joven para limpiar su camino es la palabra. No hay más. Es lo que Dios dice. Es lo que Dios ha inspirado a hombres para escribir. La palabra. Cuando nosotros leemos este Salmo 119, se lo voy a leer rápidamente. Y la versión NBI dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme tu palabra? Yo te busco, aquí habla... Lo que, lo que el joven debe hacer, yo te busco con todo el corazón, no deje que me desvíes de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea Señor, enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus decretos hallo mi deleite y jamás... Olvidaré la palabra. ¿Con qué un joven puede sacar los ripios de su camino? ¿Con qué un joven puede romper aquellas cosas del alma? cómo vivir por emociones, cómo vivir por sentimientos, cómo vivir conforme las modas de este tiempo, en la identidad sexual, en la normalización de lo malo, la aceptación de lo antinatural como algo natural. ¿Cómo un joven puede sacar los ripios de su mente, fruto de una sociedad que está caída, absolutamente caída? ¿Cómo un joven logra mantenerse en medio de este tiempo totalmente ajeno? o no permitiendo que la influencia puede provocar en él una distorsión de la vida al punto que elija terminar con su vida, con guardar su palabra. Una vez un pastor querido, Fernando Chaparro, estuvo acá y él dijo algo que nos quedó con Verónica en nuestra mente. El día en que fueron los eh, habitantes de Sodoma a la casa de... De Lot era, a la casa de Lot, porque habían llegado unos ángeles. Y, este, y Sodoma, que era una ciudad pervertida en extremo, fueron al saber que eran los ángeles y fueron a la casa de Lot y golpearon las puertas y le dijeron, ábrenos, saca a los ángeles acá afuera porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y dice la Biblia que Lot le dijo, no, no hagan tal maldad, amigos míos. Sodoma y Gomorra, ¿no es cierto? Tú no has escuchado hablar de ese texto. Soy, Sodoma? soy, Sodoma me gorra, que las en la fiesta, pura Sodoma y Gomorra, no sé. Escuche esto. Lo le dijo: No, no hagan tan maldad. Aquí tengo a mis hijas, que son vírgenes. Tómenlas a ella, no a los ángeles. ¿Pero a dónde voy? Hijas vírgenes en Sodoma. Y Gomorra. ¿Alguien puede decir no? Es que no es posible enfrentar a esta sociedad porque nos tiene superados. No, sí es posible. Si guardamos la palabra. Rápidamente quiero leer esto, porque quiero llegar a un punto. ¿Con quién limpiará su camino con guardar la palabra? En sigue dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Está orando un joven a Dios. Entonces, ¿qué, enseñar, ¿qué sacamos de ahí? Buscar de todo corazón y con desespero la presencia de Dios con todo mi corazón te he buscado, clamando para que Dios nos permita, no nos permita desviarnos de su palabra, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame sus estatutos. ¿Con qué un joven libera su camino? Con guardar la palabra. ¿Qué cosa está diciendo la palabra respecto de que lo que un joven debiera hacer es orar en esa dirección? En mi corazón he guardado tus dichos. Determinarse a retener textos bíblicos en la mente y el corazón. Clamar a Dios pidiendo ayuda de no querer pecar en contra de Él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra de ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Bendecir a Dios en voz alta. Pedir que su Espíritu Santo nos enseñe su corazón. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Declarando en voz alta la palabra con mis labios. Labios, verbalizar la palabra. Declarar la palabra con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Declarando en voz alta la palabra. Verbalizando con la boca lo que Dios dice de nosotros. Alegrándonos y testificando lo que Dios ha hecho por sobre lo que otros dicen o oh, hacen. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras, tomando tiempo para meditar en silencio. En tus mandamientos meditaré, me detendré, pensaré, me, me llenaré, buscaré tu rostro con desespero, consideraré tus caminos, voy a contemplar lo que tú dices, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Expresar con alegría la vida de Cristo. Disfrutar el hacer la voluntad de Dios, repetir constantemente el texto bíblico para mantenernos pegados a Jesús y sus palabras. Amén. ¿no? Con que limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, determinados para caminar, pegados a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Fijar nuestra mente en el propósito de Dios para nuestra vida. Para terminar, no, no, no esta parte, para terminar esta parte, decirles lo siguiente: cuando sucede esto en Santiago, el día jueves, el día viernes, había una conferencia, un día de conferencia, y, fue, y, y estaba de visita en Chile un pastor brasilero, que no recuerdo su nombre, y él. Tuvo la valentía de cambiar su, su discurso, su prédica, a otra que tuviera que ver con lo que había pasado. Y yo considero que sería bueno y oportuno tomar lo que él enseñó y compartirlo con ustedes esta mañana. El pastor hizo mención que existen tres grandes enemigos en este tiempo hacia los jóvenes principalmente. Tres enemigos que tienen por nombre identidad. Uno, la identidad sexual y la lucha que tienen muchos en, por causa de quebrantos, situaciones que más rato las voy a explicar. Dos, la identidad social. Y tres, la identidad del propósito de Dios. Identidad sexual número uno. Muchos jóvenes determinan su identidad sexual en función de cómo se sienten, cómo se ven, cómo se proyectan, cómo sienten su sexualidad. Y aquí encontramos que estas miradas de cómo se siente, de cómo se ven, de cómo se proyectan, tiene que ver con situaciones ligadas absolutamente, y esto nosotros estamos muy convencidos de esto ligadas a un quebranto sexual, a un abuso sexual cuando niño o joven, a una violación siendo en alguna etapa de su vida, a una influencia parental donde los roles no están bien definidos. Y en esto, queridos, este es como nuestro mayor argumento con Verónica cada vez que alguien nos habla de que tiene problemas con su hijo en, en esta identidad. Y Dios nos ha hablado muchas veces el tema de los roles, el rol del papá y el rol de la mamá. A veces, cuando los roles de uno o del otro son demasiado fuertes, muy evidentes y muy bajo el otro rol, los niños de manera natural siempre tienden a ser como aquellos que, tienen una, que, que son como sus héroes, que, que, que resaltan, que le gustaría ser así, que le encantaría. Y ahí encontramos con una cruza de roles. Y nosotros generalmente recomendamos, refuerza el rol, refuerza el rol. Si se trata de tu hijo, que tu esposo salga con él, que vaya a comerse un completo, que juegue en la pelota, que pase tiempo con él, que se afiance en su masculinidad. Si pasa con ella, el rol es de la mujer, de, del, del detalle, de la feminidad, de ser princesita, etc. Roles. Identidad sexual, tres elementos, el cómo se sienten el cómo se ven, el cómo se proyectan. Y cada una de estas miradas está ligada a un quebranto sexual, abuso, violación, influencia parental o influencia social. ¿Va conmigo? Pero ¿qué dice la palabra frente a la identidad sexual? ¿Qué es lo que nos enseña la palabra frente al quebranto sexual que genera una deformidad en su identidad? para que un niñito sienta que es mujer, o una niñita sienta que es hombre, o un joven sienta más atraído al, sexo, al mismo sexo, o una niña al mismo sexo con otra niña. ¿Qué dice la palabra? ¿Se equivocó Dios en nuestra sexualidad? ¿Es que acaso en el transcurso del camino, en ese descubrimiento por lo social, por cómo me quiero sentir, por, por, por mi pasado, por el quebranto que me causaron, el que me abusó? O porque mi mamá o mi papá tenía una versión demasiado fuerte y yo, generó en mí una distorsión. ¿Es que acaso lo que yo logré descubrir, finalmente descubrí lo que me, lo, el origen de mi problema para justificar mi identidad sexual? No sé si estoy hablando claro. ¿Qué dice la palabra? Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, perfectas, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Tú formaste mis entrañas. ¿Con quién imperar el en su camino? Con guardar tu palabra. ¿Qué dice la palabra? Que Dios nos formó. Dios nos formó. Amén o amén. Dios nos formó, Él nos hizo. Hombre y mujer. Detalle tras detalle, detalle tras detalle. Un sistema totalmente perfecto, una for obra formidable, una obra perfecta, una obra completa, sin que nada nos falte. Que Dios nos formó nuestro cuerpo, que en el vientre de nuestra mamá Él nos hizo, Él participó, tú me formaste. En el vientre de mi madre, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, perfectas, maravillosas son tu obra. Yo soy una obra de tus manos, soy delante de ti, alguien diseñado conforme a tu propósito. Entonces, cuando, mire, escúchame bien: cuando una persona puede tener un quiebre de identidad, cuando una persona siente que está en el cuerpo equivocado, esa es una mentira de Satanás que solamente busca matarte, destruir tu vida y acabar contigo. Eso es, no es otra cosa, no es otra cosa. Dice, y que nuestra alma lo sabe muy bien. Todas aquellas personas que tienen un quebranto, un problema de identidad sexual, saben cuál es su sexo real. Si no pasa por eso, pasa cómo se sienten, cómo perciben. Y ahí tiene mucho que ver la sociedad en la cual estamos. Tiene mucho que ver lo que pasó en nuestra niñez. Tiene mucho que ver con lo que la sociedad ha abrazado como normal. Entonces, en vez de corregir, quizás, en vez de, de ayudar, buscando la manera, no sé cómo, de poder rescatar el corazón de una persona que se siente incomprendida, que se siente que no está en la sociedad correcta, que se siente que no pertenece a esta sociedad y lo único que quiere es desaparecer, quizás, quizás mis queridos, y en esto no, no, no quisiera hacer un juicio pero quizás faltó la palabra quizás en esa en esa querer ayudar querer comprender querer apapachar querer eh, caminar contigo te valide está escuchando la validamos lo validamos y se sintió validado pero su lucha interior en su mente seguía luchando con su realidad física. Y en ese camino sin salida, muchos optan por darle una solución definitiva a un problema que es temporal. No hemos nacido en el cuerpo equivocado. No existe tal error genético. Somos lo que somos porque Dios nos equivocó. Nacimos en la identidad sexual correcta. El texto sigue más adelante. No fue encubierto de ti mi cuerpo, no estuvo escondido mi cuerpo. Delante de tus ojos, Señor, no se estaba cometiendo un error. Delante de tus ojos no estaba sucediendo algo que era malo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, es decir, no estuvo mi cuerpo escondido mientras me formaban mis genitales. Mi cuerpo no estaba escondido detrás de un lugar como para que tú no te dieras cuenta que en realidad estaba naciendo con el cuerpo equivocado. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión lo vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego que fueron luego formadas dice sin faltar ni una de ellas que dice la palabra que dios nos hizo delante de sus ojos que no estuvo oculto mi cuerpo en medio en el proceso de la gestación que nuestra sexualidad está determinada por dios que todo está descrito respecto de nuestra identidad, identidad sexual y que nuestra alma lo sabe muy bien número dos identidad social. Este es el otro tema de genera, que genera crisis en los jóvenes. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos jóvenes determinan su identidad social en función de las diversas expresiones culturales y sociales de este tiempo. Grupos ideológicos, grupos políticos, ambientalistas, animalistas, identitarios sexualmente hablando, costumbres sexogenéricas, grupos etarios, grupos económicos, segmentos. ¿A cuál de todos estos pertenezco? ¿A cuál de estos pertenezco yo? No pertenezco a ninguno de ellos. Quizás tengo clara mi identidad sexual, pero no me siento parte de ninguno de ellos. O me siento parte de alguno de ellos al extremo de entregar mi vida por causa de la causa. Quizá no me siento parte de ninguno de estos. Y como no me siento parte de ninguno, busco una salida. Porque me siento incomprendido. Me siento abandonado. Me siento solo. Nadie me entiende. Nadie me comprende. Nadie sabe lo que estoy sufriendo. Por eso me rompo mis brazos. Y me castigo. Me mutilo. Me daño. Porque me siento que nadie me está entendiendo y quiero quiero graficar mi dolor quiero patentar mi dolor a través del dolor físico. ¿A qué grupo pertenecemos? Cada una de estas miradas, en términos de grupos, cada una de estas miradas están ligadas a una búsqueda insaciable de aceptación social sentirse parte de algo que lo identifica, sentirse identificado en el sexo, en la ropa, en los modismos, en los pensamientos, en las ideas. Ser parte de algo que forma parte de aquello en lo cual me siento interpretado. Pero nosotros tenemos una identidad social. Nosotros sí somos parte de un grupo. Somos del grupo de los discípulos. ¿Aló? ¿Está escuchando? No? Somos del grupo de los discípulos. Nosotros somos del grupo de los discípulos, aquellos que predican, que luchan, que viven por fe que se mueven en el poder del Espíritu Santo, que se identifican con Cristo, que abrazaron la vida de Cristo, que creen en lo que Él dice, que creen en lo que Él hizo, que creen absolutamente en lo que Él ha prometido. Yo soy cristiano porque yo me entiendo con Cristo, todo lo que tengo le pertenece a Él. No necesito una identidad en particular, no necesito ser aceptado por un grupo en particular, porque yo soy del grupo de los cristianos, de los nacidos de nuevo para alguien poder hacer si ese es un discurso religioso, no lo es, para aquellos que hemos sido transformados por Jesús. Pero o esas son crisis de identidad. Y el último, la identidad social, perdón, la identidad de propósito. Muchos jóvenes buscan desesperadamente responderse a esta pregunta. ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy viviendo? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Qué motiva mi corazón? ¿Tengo un espacio en esta sociedad? Muchos se suicidan porque no tienen razón para existir. ¿Está escuchando? Muchos se suicidan porque no tienen razón para existir. Muchos se suicidan porque no encuentran respuesta a sus conflictos profundos de su alma. Yo, yo, yo tengo claro, tengo aquí a un maestro allá arriba, a, a Pablito, el psicólogo, una bendición para nosotros este hombre junto a a, 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 a Beatriz, su esposa. Tremenda familia, Dios los bendiga. Ahí yo estoy cachando que el Pablo me está cachando el perfil psicológico. Y es posible que haya algunas cosas que, obviamente, desde la psicología, que es una ciencia que Dios permitió, que es una medicina para el alma, inspirada en Cristo, como lo hace Pablo. Pero quizás hay, hay, hay muchas aristas, y, y yo estoy siendo solamente enfocado en una sola línea. Y me enfoco en una sola línea porque yo he visto en mi vida que la palabra, como lo dije hace un rato atrás, la palabra se cumplirá. Podrán pasar el siglo de tierra, podrán pasar modas, gobiernos, ideologías, pensamientos, culturas. Podrá pasar lo que pasa en esta sociedad, pero lo que está escrito en este libro se va a permanecer para siempre. Y si, y si, y si, esto, si esto se ha permanecido, no hay una excepción en este siglo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Póngame atención, con guardar su palabra. Respecto de la identidad de propósito, muchos se suicidan porque no encuentran respuesta a sus conflictos profundos del alma. Cada uno de estos cuestionamientos nacen de un alma insatisfecha, incompleta, sin propósito, sin esperanza, en una búsqueda desesperada de su razón, de por qué existe. Pero nosotros sí tenemos una identidad de propósito. Nosotros tenemos una razón de ser y de existir. Nosotros fuimos creados por Dios con un propósito. Póngame atención en esto. Y en alguna parte escuché esta definición de propósito. Propósito es la intención original del fabricante. Pro, vuelvo a repetir, propósito es la intención original del fabricante. Es decir, la intención que Dios tuvo. El día en que nos sembró la tierra, hay una intención de Dios, hay un propósito para nuestra vida. Nosotros estamos aquí porque Dios nos sembró en esta tierra con propósito. Amén o no amén. La palabra dice: Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son ese es el propósito, el propósito, la intención original del fabricante, la intención del corazón de Dios. El día que nos sembró en la tierra era que fuéramos la sal de la tierra, que fuéramos la sal de la tierra, que fuéramos la luz de este mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Propósito: ustedes son la sal, ustedes son la luz. Aló. Por eso tú estás aquí. Porque tienes propósito. Y si el diablo te está susurrando algo a tu oído es para sacarte de tu propósito. Es para que no encuentres sentido la vida. Para que nada te, se, te satisfaga, para que pierdas la esperanza, para que nada, nada en esta tierra pueda llenar tu corazón. Pero tú tienes propósito, tienes propósito. Porque Dios te creó con un propósito y uno primario. Primario y potente y fundamental. Ser la sal de la tierra, la luz de este mundo. Aló. Cuando nos reunimos y somos su pueblo, el Espíritu Santo viene y llena e inunda la tierra. En ese momento somos sal y luz. Cuando muchos no saben dónde ir, nosotros somos sal y luz para ellos. Cuando muchos no entienden qué está pasando dentro de ellos mismos, entonces nosotros somos para ellos sal y luz. Cuando muchos expresan su ira, rencor, enojo, insatisfacción. Nosotros para ellos somos sal y luz, tenemos propósito. Cuando algunos quieren quemarlo todo y destruirlo todo, nosotros somos la sal y la luz de este mundo. Cuando muchos han querido han perdido toda esperanza de algo nuevo y mejor, nosotros somos la sal y la luz para ellos, somos gente de propósito. Entonces, si alguno de nosotros en este lugar dice, pero, pero ¿cuál es mi razón de existencia? Dios te creó en el vientre de tu mamá, tu embrión lo vieron tus ojos, en lo más profundo fuiste entretejido, entretejida. Dios te hizo una obra formidable, te sembró en la tierra con tu identidad sexual, con la que naciste a la tierra, a la vida. Dios te dio una identidad, te dio una identidad social, te puso en un grupo, en el grupo de los discípulos, los seguidores de Cristo, los que le creemos a Jesús, los que queremos ser como Cristo, los que queremos hacer lo que Cristo hizo. Y también nos dio una identidad de propósito. Te creó con un propósito para que tú seas la sal y la luz de aquel entorno que te rodea tu vida. Para no dejarte influenciar, para que ellos se conviertan a ti y no tú conviertes, convertirte a ellos. Propósito. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Álvales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbela en las postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Con qué limpiar el joven su camino, con guardar tu palabra. Nuestra identidad sexual, social y propósito está dada por lo que Dios en su palabra dice de mí, no por lo que esta sociedad y todas sus deformidades y perversiones dicen de mí. Yo soy lo que soy por lo que Dios dice de mí, no por lo que otros dicen de mí, no por lo que otros piensan de mí, no, no, no por lo que otros quieren que yo haga, sino por lo que Dios dice de mí. El valor que tengo es por lo que Dios dice de mí. Mis queridos, ni uno de ustedes en esta sala tiene una huella digital igual que la mía. Ni uno de la humanidad entera, de todos los millones de millones de personas que han existido en la humanidad, ni uno de ellos ha tenido mi huella digital. Yo soy único. Y al ser único significa que yo tengo un valor para Dios. ¿Saben? Mi vida fue comprada, no con un dinero. Fue comprada con un precio de sangre. Yo tengo un valor para Dios. Propósito, somos únicos, un valor incalculable. ¿Con quién libera el joven su camino? ¿Con quién libera el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Escuche esto. Penetra hasta lo más profundo del alma, escúcheme esto por favor. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Pero mis queridos, cuando usted traza la palabra, cuando. Cuando usted toma la palabra como una trazadora, cuando yo hice la, el, ejército, la, el servicio militar de la Fuerza Aérea, me llevaron a disparar unas ametralladoras que se llamaban la Punto 50. La punto 50, en la oscuridad uno no tenía idea por dónde estaba disparando, pero cada 50 balas salía una bala que tenía, tenía un fulminante que la hacía resplandeciente por fuera. Era una bala trazadora trazaba la dirección de donde estábamos disparando, por lo que yo recuerdo cuando estuve en la Fuerza Aérea. Era más delgado, que si yo tenía algo. Verónica me conoció después de que estuve en la Fuerza Aérea. No. Pero cuando nosotros trazamos la palabra como una trazadora en la oscuridad, ¿está escuchando? La palabra de Dios traza la vida de nuestros hijos en medio de la oscuridad. Donde no veo absolutamente nada, la palabra traza... La vida de mis hijos, la palabra marca su destino, la palabra lo está liberando, la palabra lo está sanando, la palabra lo está rescatando, la palabra lo está redimiendo, la palabra lo está levantando, la palabra lo está despertando, la palabra lo está sanando, la palabra lo está restaurando, la palabra lo está restituyendo, la palabra está trayendo sobre esa persona su identidad sexual, su identidad social y su identidad de propósito. Es una palabra trazada por Dios para nosotros. Dios traza una palabra la palabra es una trazadora es como una bala trazadora que en la oscuridad logra llegar al objetivo la palabra traza la vida de nuestros hijos si nosotros no trazamos la palabra en ellos quién va a trazar la palabra si nosotros no le leemos la palabra a nuestros hijos quién va a leer la palabra si nosotros no los obligamos a memorizarse en textos bíblicos quién lo va a hacer la palabra es una trazadora cuando una niña cuando un niño quieren suicidarse y toman la palabra la palabra penetra su corazón hasta lo más profundo de su alma y de su espíritu, hasta la médula de los huesos de esa persona, le juzga sus pensamientos y describe las intenciones del corazón y por causa del Espíritu Santo viene una revelación y esa palabra trazada la está rescatando. Pero es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Penetra hasta lo más profundo del alma. Ahí donde están los conflictos emocionales, sentimentales, de autoaceptación, de valor, de autoestima. A nivel del alma, la palabra penetra hasta lo más profundo del alma de la persona y de su espíritu. Hasta la médula de sus huesos. Juzga sus pensamientos. Le revela el corazón del Padre. Queridos, pasarán el cielo y la tierra. Pero sus palabras jamás pasarán. Su palabra permanecerá para siempre. Díganos homofóbicos, díganos lo que nos digan. Díganos enfermos, retrógrados, anticuados, absolutos, idealistas, enfermos. Díganos lo que nos digan. Pero esto es lo único que puede rescatar a nuestros hijos y a un joven de un intento de suicidio. ¿Con qué limpiar al joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra no llama bueno a lo que es malo, ni llama malo a lo que es bueno. La palabra no tiene lo amargo por dulce ni lo dulce por amargo. La palabra nos enseña. ¿Con qué limpiar al joven su camino? con guardar tu palabra. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Voy a hacer un llamado esta tarde. A aquellos que, que están luchando con alguna de estas razones de por qué confundimos nuestra identidad sexual, nuestra identidad social, nuestra identidad de propósito. Quizás más de alguno fuera de estos aspectos está siendo invadido por pensamientos malos que están causando daño y están trayendo sobre tu mente pensamientos que no son bajo ningún punto de vista de Dios. El ladrón vino para hurtar, o el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero lo robado se puede recuperar, lo destruido se puede reconstruir, pero lo muerto ya no hay nada que hacer. ¿Cuántos en este lugar estamos luchando con alguna debilidad predominante que nos ha robado la esperanza? Cuántos han pensado acabar con su vida porque no logran ver la luz al final de su proceso. Cuántos aquí están luchando con algo que tiene que ver con su identidad. Quizás sexual, quizás social. Nada te interpreta, nada te completa, nada te satisface. O algunos pueden ser pensar es que no sé por qué nací ni para qué nací. Me tocó una vida dura, mis padres me abandonaron, me golpearon, me abusaron, me violentaron, no sé. Hay miles de razones para poder tratar de explicar un pensamiento que quiera irse por el camino corto. Así que vamos a orar. Y luego, si alguien quiere venir acá y. Ahora por ti lo vamos a hacer y alguien puede decir, sí, ah, pero me van a cachar el tiro. Van a decir, ah, este, una de las tres identidades la tiene mal. Pero el Señor nos trajo esta mañana para sanarnos. Y la vida de esta pequeña. Nos va a servir de ejemplo para corregir. Porque nada justifica un suicidio. Si no tengo yo como pastor ojos para ver y traer sobre ustedes una palabra que tenga que ver con lo que pasó, significa que no estoy ni ahí con ustedes. No me interesa su vida, no me interesa sus hijos, no me interesa nada. Pero por cuanto... Entendemos del Señor que la mayordomía va más allá de un negocio. Parte por la casa. Señor, te damos gracias esta tarde por la palabra. Por bendecimos a nuestros amados pastores en Santiago que hoy deben estar sufriendo indefiniblemente, llorando la ausencia de su hija de tan solo 18 años. Pero queremos rescatar lo bueno de todo esto, Señor. Y queremos ir a la palabra. Es lo único que puede lograr sacar a alguien de la más profunda depresión de su alma. Señor, oramos en esta tarde pidiendo que tomes control de nuestras vidas. Que tomes control de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, incluso de nuestros padres. Señor, oramos en esta tarde que independiente de donde nuestros hijos e hijas puedan estar hoy, que sea esa palabra que traza mi vida, Señor, lo que rescate su vida. Como oraba, Señor, este sacerdote. Isaí, creo que se llamaba antes de Samuel. Isaí. Isaí oraba todos los días por sus hijos. Todos los días ofrecía sacrificios por sus hijos. Porque estaba esperando en esa provisión. Tuvieron una palabra: que los hijos son herencias de Jehová. Son como flechas en manos de un valiente que puestas en la aljaba y lanzadas con un arco traspasan más allá de nuestras generaciones. Los hijos son herencia de Jehová. Los frutos del vientre son como flechas en manos de un valiente. Señor, en el nombre de, en el nombre de Jesús, en esta noche, en esta tarde, oramos pidiendo, Dios nuestro, que esta palabra, Señor, nos confronte y nos ayude y nos haga hacer cambios y que podamos ir a la palabra y sumergirnos en la palabra y leer la palabra día y noche noche y día día y noche noche y día inculcarla a nuestros hijos a nuestros nietos recitarles la palabra entregarles versos bíblicos que la repitan que la repitan que la repitan porque es la palabra solo la palabra y nada más que la palabra que nos puede sostener es como una espada de dos filos que disciende hasta el más profundo del alma y del corazón es tu palabra señor tu Palabra Señor te bendecimos Dios nuestro con que limpiará el joven su camino con que un joven sacará los ripios de su vida con que un joven sacará las piedras que entorpecen su caminar con que un joven podrá sacar aquellos obstáculos Señor de su peregrinaje aquí en la tierra con que un, con que un joven limpiará su camino solo con guardar tu Palabra Bendícenos, Senhor.